capturados por el hurto de 350 cabezas de ganado. Estos 7 delincuentes se dedicaban al hurto de ganado mediante la modalidad de arreo y carneo, afectando así la seguridad rural y la convivencia ciudadana de los habitantes del municipio de Arauca. Esta actividad la ejercieron por cerca de 2 años. Hoy deberán responder ante las autoridades judiciales. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo la desarticulación del grupo delincuencial común denominado Los Clarineteros. Este grupo logró hurtar más de 350 cabezas de ganado, los cuales eran comercializados de manera ilegal con diferentes fines, entre ellos el sacrificio ilegal en lugares clandestinos que no conservan las medidas de asepsia ni los requisitos establecidos en la ley para posteriormente comercializarlos en diferentes puntos de expendio del municipio de Arauca. Con esta actividad ilícita, esta organización afectó el patrimonio del gremio ganadero en el departamento de Arauca por más de 1.400 millones de pesos. Por esto, deberán responder ante las autoridades por los delitos de abigeato, concierto para delinquir. Entre los capturados está el líder de la organización, comercializadores, cuatreros y los transportadores que hacían de esta actividad ilícita toda una cadena criminal. El modus operandi de estos delincuentes consistía en ingresar en horas de la madrugada a predios ubicados en la vereda Clarineteros y el Caracol del municipio de Arauca, hurtándose movientes mediante la modalidad de arreo y carneo para posteriormente ser cargados y transportados en vehículos inadecuados para comercializar el producto cárnico en carnicerías y plazas de mercado del departamento de Arauca. Esta actividad operacional nos permite el fortalecimiento de la seguridad rural en estas zonas del país, recuperando la confianza de la ciudadanía en las autoridades del Estado, las cuales están instituidas para proteger vida, honra y bienes de todos los ciudadanos residentes en Colombia, así como el gremio de ganaderos en esta región. También estamos logrando disminuir significativamente el fenómeno de abigeato en el departamento de Arauca y así contribuir con la protección de esta actividad económica que beneficia en gran parte a los habitantes de zonas rurales del país. Y por supuesto, mitigamos el riesgo que atenta contra la salud y la vida de la comunidad, quienes consumían la carne que comercializaban estos delincuentes a través del sacrificio ilegal. Seguiremos trabajando de manera articulada con las autoridades y la comunidad para garantizar la seguridad en el territorio, llevando ante la justicia todos aquellos delincuentes que afectan la sana convivencia del país.